Hola, hola team, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hello Thank everybody. Welcome to the training. Thank you. Good evening, everybody. Welcome to the class. Thank you so much for joining. Como ustedes pueden ver, tengo un cambio de look completamente el día de ahora. Otro teacher. Hoy tengo un cambio de look. Ayer me dejé quitar la barba por mi sobrina. No, perdón, eso fue hoy en la mañana. Hoy me dejé quitar la barba por mi sobrina y ella me la dejó más o menos. Así que muchas gracias a todos por unirse. En este momento vamos a pasar a attendance. Quiero ver quiénes están con nosotros. Y les voy a compartir una información muy importante también. Así que muchas gracias por unirse a la reunión. Carlos Alberto Segura. Carolina Cardona. Perfect, thank you. Carolina Cardona. Dina Chinchilla. Edgar Cruz. Present, teacher. Elsie Merino. Present, teacher. Perfect. Ever Ortiz. Jenira López. Present, teacher. Marisol Benjívar. Adán Asensio. Federico Campos. Roberto Torres. Alberto Rivas. Juan José Cerón. Perfect, thank you. Hope you feel better, Juan José. Thank you for joining. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Mike, thank you. Magdalena Rivera. Present, teacher. Perfect. Thank you, thank you. Raúl Alvarado. Samuel Tejada. Present, teacher. Perfect. Sonia Gómez. Yesenia Imperatriz Escoto. Present, teacher. And Domenica. Perfect. Welcome. Perfect. Thank you, Dina. Thank you so much. All right. Thank you very much. Thank you, Wendy, as well. All right. Well, thank you very much, everyone, for joining. Just letting you know that today we have a very good class. El día de ahora vamos a tener una nueva clase súper bonita, llena de muchas actividades. Pero antes me gustaría compartir con ustedes una información que nos brindaron de INSAFORT. Así que esto sí, le quiero que todos lo pongamos atención, porque para mí esto es muy importante que todos lo sepamos y que todos lo manejemos. Y pues quiero contar con su commitment, quiero contar con su compromiso de que las indicaciones que voy a compartir el día de ahora son las que vamos a seguir en los próximos días, ¿ok? Les comento, Tim, el día de mañana ustedes van a recibir una encuesta. Van a recibir un correo de INSAFORT con toda esta información, ¿ok? Y lo que va a pasar es que van a recibir en su WhatsApp personal, van a recibir un WhatsApp con toda la información por parte de Inglés Corporativo. Y también van a recibir una encuesta de satisfacción de INSAFORT. Esta encuesta de satisfacción es sumamente importante para la graduación de su módulo. ¿Qué es lo que significa esto, Tim? Que todos ustedes deben de enviar esa encuesta, pero lo van a hacer conmigo. O sea, yo les voy a ayudar a llenar esa encuesta. No lo van a hacer solitos. Repito, esa encuesta la van a recibir mañana, pero no la vamos a hacer mañana, ni la vamos a hacer el fin de semana, ni la vamos a hacer el lunes,
ni la vamos a hacer el martes, la vamos a hacer hasta el miércoles, que es la última clase. Fíjense que INSAFOR requiere que ustedes estén conectados por el 80% de todas sus asistencias, o sea que en 20 clases usted puede faltar solamente 2 veces. ¿Ok? Ese es el 80% de asistencia es requerido para la graduación. También el 80% no solamente es requerido, sino en su participación de minutos. INSAFOR, si usted está estudiando con nosotros por medio de INSAFOR, INSAFOR le va a escudriñar todos y cada uno de los minutos que usted está conectado en esta clase. Todos, todos los minutos. Todos los minutos son contados. Aparte de que todos los minutos son contados, INSAFOR también toma en cuenta la participación de su plataforma. ¿Vea? Si usted no ha completado sus tareas de la unidad 4, le voy a pedir por favor que lo haga. O haga la tarea de la actividad 4, por favor, de la unidad 4. Porque si usted no termina la plataforma, no va a poder graduarse. Y por último, como requisito de graduación, es la encuesta de satisfacción para mí y para la empresa, que es inglés corporativo. Veamos. Entonces, yo les voy a pedir que el día de mañana que usted reciba el correo, no le dé clic a ningún link, no le dé clic a nada, absolutamente a nada, hasta que yo le dé indicaciones. ¿Ok? Vamos a responder la encuesta de INSAFOR todos juntos el día miércoles. Todos juntos el día miércoles. Así que nadie se me adelante, por favor. Estos son los lineamientos de INSAFOR. Así que les pido a todos que no se adelanten. ¿Cuento con su apoyo, team? Yes, teacher. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, repito, para todos los que se están conectando recientemente, vea, les comento una información de INSAFOR que nos vino el día de ahora, ¿verdad? Esta es información de INSAFOR para todos nosotros. Escuchemos, por favor. El día viernes, o sea, el día de mañana, usted va a recibir un correo y va a recibir un WhatsApp con una información para llenar una encuesta de seguridad. Le voy a pedir, por favor, que no conteste la encuesta hasta el día miércoles. Así que anótenlo, por favor, todos, así como un gran reminder, no conteste la encuesta de satisfacción hasta el día miércoles, y lo vamos a hacer juntos. Yo le voy a ayudar cómo hacerlo. ¿Entendido, Tim? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfecto, muchas gracias. Otra cosa muy importante es si usted el día miércoles, que es el último día de clases, usted puede conectarse a una computadora o a una laptop, le voy a pedir por favor que lo haga. ¿Ok? Si usted puede el día miércoles conectarse desde su computadora o laptop, pues le voy a pedir que lo haga. Y la razón por la que le pido que lo haga es porque necesitamos completar el proceso desde la computadora. Si no lo puede hacer, no se preocupe, lo podemos hacer desde el teléfono, ¿vea? Así que no se preocupe, lo podemos hacer desde el teléfono y yo le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Ok, muy bien. Ese es el anuncio número 2. Y el anuncio número 3 es que de aquí en adelante no se pierda ninguna clase. Porque estas son las últimas clases del módulo y yo les voy a estar compartiendo algunos lineamientos e indicaciones a lo largo de estas próximas últimas clases. No sé si tienen alguna pregunta, Tim, acerca de estas indicaciones generales para el inicio de esta clase. Teacher, yo me he ausentado
dos veces ya. Correcto. No sé si eso se pide, se puede. Bueno, de hecho ya no podría faltar, ¿verdad? Pero ya no va a poder faltar, porque si no, sus minutos se van a ver afectados y no va a llegar al 80%. Entiendo. Bueno, okay. Sí, todo el esfuerzo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Todos los demás, vea que ya han tenido varias faltas, le voy a pedir que ya no falten y que se conecten lo más posible. Así que esa es una de las cosas que le quería pedir. Y por favor, si usted tiene alguna emergencia, si usted tiene cualquier tipo de emergencia y no pueda conectarse el día miércoles, avise con tiempo para poder darle toda esa información. ¿Ok? Wendy, está conmigo el día de ahora. Wendy, no se me duerma. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, Tim. ¿Está no, todo teacher, claro? Todo claro. Sí, teacher, está claro. ¿Cuándo vamos a llenar la encuesta de satisfacción? El otro miércoles con usted. Ok, muy bien. ¿Cuándo van a recibir este correo? Mañana. ¿Vamos a contestar este correo mañana? No. Miren, ustedes me pueden decir, es que este teacher es bien exagerado, piensa que somos unos niños, pero, fíjense que yo conozco a mi gente, ¿verdad? Y la gente no sigue indicaciones, así que yo quiero estar completamente seguro que todo esté claro, ¿ok? Muy bien. Es el hámster, que se cansa de dar vueltas. Muchos de nosotros el hámster se nos queda dormido como el de Wendy, así que antes que se me quede dormida Wendy, ¿verdad? Vamos a seguir todos con la clase. No, yo también estoy cansado, Tim. Yo los entiendo, entiendo que estamos cansados. Yo sé que estamos cansados, pero solo nos faltan tres clases más. Perdón, cuatro clases más, solo cuatro clases, y les prometo que esto ha terminado, ¿ok? Así que no se preocupen, Tim. Creo que ustedes van a descansar todo el resto de la semana para asignarles el siguiente grupo el próximo lunes, creo yo, ¿vean? Así que creo que van a descansar desde el miércoles en adelante hasta iniciar el próximo módulo. ¿Ok? Bueno, después de estos anuncios parroquiales del día de ahora, estos son anuncios parroquiales. Porque se me gusta poner que me guste, yo soy la de estar aquí. I know, yo también, yo tengo que disimular, así que tranquilos, vea, yo sé que todos están cansados, yo no me molesto si usted necesita bostezar, si usted de verdad se le nota el cansancio a muchos de nosotros, así que tranquilos, si usted necesita comer, ¿verdad? Siempre y cuando no le interrumpa aprender, usted dése un bocadito, no quiero que se me desmaye en la noche, ¿verdad? Agarre un pedacito de galleta y cómaselo, no hay problema, ¿ok? Va, muy bien. Tómese su cafecito por ahí, si necesita un cafecito, una lechita. No, yo no quiero que nadie se me desmaye, ¿ok? Muy bien. Bueno, seguimos entonces. El día de hoy... No, lo malo es que ya voy a ver a todo mundo con su plato de cereal, vea. Entonces, y sosopón. Así que no, por favor, vea. Antes de que eso pase, les voy a pedir a todos que por favor se preparen porque vamos a tener nuestro full happy hour. Ok, so we're gonna have happy hour. Ok. So I want you to get ready porque se recuerdan que tenemos una actividad de una conversation. ¿Se acuerdan? Yes. Tenemos una conversation. Yes. Ok, we have a conversation. Así que les voy a dar esos tres minutitos que todos se preparen. We're gonna get ready. Vamos a prepararnos todos, por favor. Y vamos a ensayar así en su mentecita. Lea sus apuntes lo que vamos a decir en la conversation.
que tenemos algunos de ustedes que trabajaron en parejas, así que les voy a pedir a todos que, por favor, se preparen. Ok. Ya escucho a muchos que se me están durmiendo, ya los voy a despertar. Ya los voy a despertar a todos. Así que prepárense porque ahorita estamos practicando las prepositions in, on, at, prepositions of place. Prepositions of place. Un minuto más para que todos estén listos. Y después no vayan a estar ahí sudando, ¿vea? So, ahorita les estoy dando chance que se preparen, porque si no se ponen a sudar, se me ponen nerviosos. Se persinan. And then we are going to practice. Vamos a practicar. Full happy hours start in 3, 2, 1, and full happy hour. Welcome team to the class. Thank you so much for being in the class today. And today we are going to have a review of the conversations using the preposition on, in, at, referring to a place, right? So we are going to talk and we're going to have a conversation on the prepositions of place, on, in, at. All right, good. So the first person that is going to participate is going to be Alberto. Alberto Rivas, you go first. Good night. Good night. My classmate is Ricardo. Okay, he works in airport. Comalapa, anyway, he is at Carrot and Airport. Okay, very good, very good. Can you have a conversation? Can you practice the conversation together? Yes, he told this information of the when they work. Okay. They tell me he works on Comalapa Airport. Okay, very good, very good. He works at Comalapa Airport or he works in Comalapa Airport? He works in Comalapa Airport. Okay, very good. Is he at Comalapa Airport right now? I don't know. We have to ask him. Ricardo, are you at the airport right now? Yes, I'm working. I'm at the airport. All right, very good. All right, very good. Thank you so much. Let's hear Jesse. Thank you so much, Alberto. Jesse. Okay. Is with Samu and Ever. Okay, very good. Thank you. Go ahead. But I need a question for Samu. He answered me. Very good. Yes. Where do you work, Samu? Samu? Well, Samu, you are in mute, Samu. I don't know if Samu is here. But Ever. Ever, are you here? Hello. Okay.
Ever. Where do you work, Ever? I work at the airport. Where is your office, Street? That is in Autopista Comalapa, at the in the Air Force in San Luis Talpa. And the last one. Hola. Ever with the at, the preposition at. We need to use the preposition at. I work at the airport. Very good. Thank you so much, Ever. Yeah, that's that is, better. That is on Autopista Comalapa. There you go. In the Air Force in San Luis Talpa. Very good. Thank you so much, Ever. All right. Good job. Thank you so much. Now, Ever, can you ask a question to Jesse? Okay. Jesse, where do you work? I work in Antiguo Cucatlán. The office is on the old street. The Albert Einstein is next at Don Bosco University. Okay. Very good. Good job. Yes, good job. Well use of the preposition for both. Good job. I like it. All right. Very good. And last one is going to be Carlos Martinez. Carlos Martinez, you are the last team. Okay. And bon appetit, Carlos. Yo voy con Carlos Martinez y quiero ver quién más iba. Thank you. Yanira, creo. Yanira, is that you? No me acuerdo. Creo. No, pero... Yanira va conmigo. Ah, so, no, con María Magdalena. Con María. Is that Magdalena then? Magdalena is hiding over there. It's you're hiding, Magdalena. I see you. All right, let's do we it. Want to start. Okay, there you go. 3, 2, 1, go. Hello, Carlos and Magdalena. How are you today? Hello, Edgar. Hello, Edgar. How are you? I'm fine, thanks. Very good. Hey, guys, I have a question for you. How was your work? Where do you work? I work in San Salvador. Yes, I am work in San Salvador. Oh, that's right. And can I have more information about your job? Yes, the office is on Avenue Acero, near to Elsie's Cave. Okay. Yes. My office on the 6th Street. Okay. My office That's is. Good. Okay. All right, very good. Is that all? Over? Okay. All over? Done? Yes. Finish? Okay, very good. All right, very good. Give it up for the team. Good job. Okay. Muchas felicidades, qué buena práctica, ¿verdad? Y la clase del full happy hour ha terminado por ahora porque después le voy a dar un full happy hour más tarde. Así que qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya ahorita Yanira está, ya puede respirar, Carolina también, Wendy también pueden respirar. Ok, muy bien, Tim, muy bien. Felicidades a todos los que tienen muy buena pronunciación y están mejorando su pronunciación, los felicito, ¿verdad? Yo le daba un consejo a uno de sus compañeros el día de ayer y el consejo es, chicos, imiten la pronunciación de los demás, imiten la pronunciación de los americanos.
La única forma en cómo usted va a mejorar su pronunciación es imitando. Nosotros imitamos el acento, imitamos una palabra, imitamos un sonido. ¿Ok? So, muy bien, consideren eso una buena práctica. El día de ahora vamos a aprender acerca de los lugares donde nosotros encontramos en nuestros trabajos, ¿verdad? Yo les voy a compartir mi trabajo, ¿verdad? En mi trabajo, I have, or there is, a cafeteria. So, at my work, or in my work, we have, or there is, a cafeteria. There are two elevators. All right, so we have, there are two elevators. There are three offices. There are three offices. We have one receptionist. All right, we have one receptionist. We have bathrooms. We have four bathrooms, two for men and two for girls or for women, okay? We also have one gym. So we have one gym at work. There is one soccer field. There is one soccer field. There is a Nintendo room. There is a Nintendo room. There is one cinema. We have a cinema. There is one cinema. And there is a lot of stairs. A lot of stairs. So you have to get into the stairs to get to different floors. Okay. ¿Qué significan stairs, Tim? Muchas gradas. En mi trabajo hay muchas gradas. Many stairs, okay? Gradas son stairs. ¿Cómo se dice stairs? How do you spell it, teacher? Yes, I'm going to spell it for you. Stairs is S E A I R stair, right? An elevator, right? There is an elevator. In my case, there is two elevators, all right? So, estos son los lugares de mi trabajo. Ahora quiero que usted piense en los lugares de trabajo que están en su trabajo, ¿verdad? Quiero que saquemos un listado, por favor, de todos los lugares de trabajo que tenemos. Tenemos un lobby, tenemos una recepcionista. ¿Cómo se llama la recepcionista? ¿O dónde está la recepcionista? ¿Ya? Tenemos un cuarto de seguridad, así como el que tiene Ricardo y Edgar. ¿Ya? Ellos tienen un cuarto de seguridad. Right? ¿Qué más hay en sus trabajos? ¿Hay baños? ¿Cómo se dicen baños? Bathrooms. Bathrooms or restrooms? Bathrooms, restrooms. Tenemos varios lugares en el trabajo, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen un lounge room or teacher's room, right? Some of you have the teacher's office. Algunos de ustedes tienen su propia oficina, probablemente. So, you have your own office, right? Algunos otros lugares tienen los salones de clase, right? So, they have classrooms. En algunos otros lugares también están otros rooms, otros lugares que yo desconozco. Yo les puedo mencionar los lugares de mi trabajo, pero
les quiero que hagan una listita de trabajos que, o de lugares en su trabajo que les son útiles a ustedes. Y me cuentan, ¿tienen alguna duda? Por ejemplo, no sé si en su trabajo tienen una cafetería. ¿Hay en su trabajo alguna cafetería? Yes, teacher. Ok, en algunos sí. ¿Cómo se llama la cafetería? Se llama cafeteria. Y se escribe igual en español, cafeteria. All right. Bye. Ahora les pregunto a todos, ¿tienen algún nombre en específico que les gustaría saber en inglés de lo que han escrito en español? Díganme, por favor, y yo les contesto con toda honestidad. I will help you out how to say that. Teacher. En caso, teacher, hay un cuarto de transmisiones. ¡Oh, qué interesante! Qué interesante. ¿Y son transmisiones como? ¿Transmisiones de televisión o qué tipo de transmisión? Correcto. Donde se transmiten los canales a la señal de cable y el internet, por ende, también. Oh, qué interesante. Cada vez que usted tenga un salón en específico, a eso le llamamos room. Entonces, usted puede llamarle a ese cuarto un transmission room. ¿Ya? Teacher. ¿Y el área de data center? Oh, exactamente. Data center room. Right? Es exacto. El data center se llama data center. Data center. Y solo le agregamos un room, ¿verdad? Porque es un cuartito, es un, no sé qué sé, un área específica, ¿verdad? Jessy, tu pregunta. Primero Jessy y luego Alberto. Yo tengo una duda. ¿Tengo que hacerlo de toda la universidad o solo del edificio? Oh, no, solamente lo que es demasiado extenso, ¿verdad? Solamente lo que les parece más útil a usted. Entonces solo el del piso donde yo estoy, por ejemplo. Tercera correcto. Parte. Correcto, correcto. Sí. Ahora sí, Alberto, su pregunta. Taller de mantenimiento. Oh, nosotros le llamamos al taller de mantenimiento workshop. 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 Workshop es taller. Teacher, una consulta. ¿Y el salón de cómputo, cómo le decimos? Salón de cómputo es... le podemos poner, espérame, salón de cómputo donde están las computadoras. Donde reciben los chicos la clase de computación. Estoy pensando, porque no le podemos poner computer room. No, eso no es posible. Yo le pondría, alguien creo que está interfiriendo con el micrófono, Tim. Computer. Muchas gracias. Computer Center. Si me ayudan, computer center, no se oye bien. Yo le pondría algo así como... Classroom. Es en una escuela. Es un colegio. Ah, es un colegio. Uh-huh. Le llamaría, sí. Déjeme pensarlo, ahorita estoy pensando en okay. Eso. Porque computer room no se oye bien. Y también hay un área que es techada donde los chicos reciben... es el área donde ellos comen y juegan. A eso le podemos llamar ya sea un lounge o un estoy pensando un lounge. Lounge es siempre le llamamos room. Para todo, ¿verdad? Un break room. Perdón, Edgar, ¿cuál es tu sugerencia? Break room. Un break room, no, porque los breaks son los recreos, ¿ya? Entonces no creo que sea un break room. Estoy pensando ahorita, Carolina, lo estoy dejando en el parking lot. Okay. Estoy pensando ahorita. ¿Alguien más tiene otra duda? Teacher, el espacio donde están los tres asistentes, ¿cómo serían? ¿Dónde?
Es que yo estoy en la rectoría, entonces hay un espacio donde está asistente de rectoría, asistente de vicerrector y asistente de secretario general. Qué buena pregunta. Ahí yo le diría una sala de espera. Una sala de espera es un lobby. Ah, pero está el lobby, pero está en el escritorio de cada uno de nosotros tres. Entonces nosotros le llamamos a esos escritorios, ¿verdad? Le llamamos ya sea desk o lobby desk, receptionist desk, ¿verdad? So, cada vez que usted esté en un desk o usted está en un lugar específico, le llamamos desk. So you can be an assistant desk, receptionist desk, right? Okay. Thank you, teacher. Usted tiene un departamento bien bonito porque usted es un usted puede ser un executive assistant o un director assistant, ¿verdad? Thank you. Very good, very good. Sí, mi amor, ahí. Fíjense que estoy buscando ahorita y la mayoría de referencias me dicen el computer room o el IT room, pero no, el IT room no se oye muy bien, así que computer room, we can say computer room, computer. That's fine. Mm-hmm. Computer room. Y computer tengo room. Mi oficina es la recepción, cobros, registro académico, o sea, mi oficina es todo. Pero yo solo le puse office. Sí, usted le puede poner office o usted le puede poner receptionist, right? Receptionist desk, okay. Que es exactamente lo que usted, su función, vea. Algunos de ustedes también pueden tener un lobby para descansar, ¿verdad? No sé, aparte de la cafetería, pues algunos de ustedes pueden tener un lobby para descansar. A eso se le llama ya sea teacher lounge o teacher room. ¿Verdad? Eso es algo que también está. En el caso de que no sea cafetería, porque no venden nada ahí, sino que es solo para comer, el comedor, digamos, dining room. Le podemos poner un dining room es en casa. Mejor un lounge, que es una área para comer. Dining room. El dining room es para lounge, las casas. Solo lounge. Pero en los trabajos se le llaman lounge. Entonces, hay un lounge. Un lounge es como un lugar ahí, ¿verdad? Donde comer en el trabajo. Good job. ¿Alguien más tiene alguna otra sugerencia? ¿Algún otro departamento que ustedes trabajan, que les es útil en su trabajo? La bodega, yo solo le puse store. Cabal, storage. 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 En la sala de sesiones sería session room. Meeting room. Meeting room. Meeting room. Sí. Thank you. Sí, cada vez que ustedes tengan una o conference room también, puede ser un conference room. Good job. Yes, tenemos todo. Yanira, ¿usted se le ocurre algún departamento que le gustaría saber? Samu, Ever, Elsie. Teacher, dime. Sí. Yo laboro en un taller. Hay varios departamentos o áreas, como llamar, área mecanizado, área de soldadura, área de plegado, que es doblador, y área de pintura. ¿Cómo sería esas? ¿Se llamarían esas áreas? Me encantaría explicarle porque mi papá también trabaja en eso. Y yo le quiero decir que ahí tenemos que pasar varios módulos para poder llegar ahí, ¿verdad? Pero para hacerle el cuento un poquito más sencillo para usted, Juan José, porque estas áreas son bien específicas, y yo le puedo decir soldar, se dice welder, ¿verdad? Pintura se dice painting, ¿verdad? Y yo le puedo enseñar varias áreas, pero
creo que en esta clase, en este módulo, no creo que sea como muy, muy bueno para usted. Se me va a asustar, ¿verdad? Pero en el caso de que usted trabaje en un taller, por ejemplo, o todos los que trabajan en un taller o en una fábrica, ustedes en general se les llama workshop. ¿Ya? Workshop, que sería todo el taller, ¿verdad? O toda la fábrica. Así, generalizado. En general, sí. De ahí luego, dentro del workshop tenemos varias áreas específicas, ¿verdad? Entonces, si usted me da chance, cuando se quede conmigo, I will show you how to say that. All right, thank you so much. Pero también tenemos un bathroom en el workshop. No solamente tenemos un bathroom, tenemos también la reception. ¿Vean? No solamente tenemos la reception, también podemos tener el área de lavado, ¿verdad? El the washroom area or the cleaning area. So, esas son como áreas más generales. Dime, Wendy, ¿cuál es tu pregunta? Y después voy con Elsie. Excuse me, teacher. Yes. No sé qué problema tuve, pero me sacó de la aplicación. No sé qué fue lo que pasó. Pero sí, o sea, ya entré, no sé qué problema estoy teniendo, pero me saca de la aplicación. Ah, ok, thank you for reporting. Gracias por reportar, Wendy, gracias. Vamos a ver, Elsie, pregunta. ¿Cómo se dice el área de archivos? Esa es una buena área. Nosotros en el área de archivo, va, el archivo, a un archivo le llamamos file, ¿ya? A la biblioteca le llamamos library. Pero cuando es una área específica para guardar archivos, ¿verdad? Expedientes, ¿verdad? En ese caso nosotros le llamamos, casi siempre es asociado con registro académico, ¿right? Uh-huh. Es casi siempre asociado con registro académico. So, para uh-huh. ese caso tenemos el área específica de, nosotros le podemos llamar el administrative room, ¿verdad? Uh-huh. Administrative room, esa es una palabra bastante compleja, ¿verdad? Así que le voy a tratar de buscar una más light, porque esa palabra está como bien, pero en vez de administrative le podemos poner academic y le podemos poner academic records, que es el área de archivo. Academic Records, el área de archivo. Ya sé, la biblioteca. La biblioteca, sí, ¿cómo se dice la biblioteca? Library. Library. Good job, de biblioteca se llama library. Dime, Magdalena, estoy interesada en su trabajo porque no sé qué áreas tiene ahí. También podemos mencionar el área de parqueo también. The parking lot, yes, o solamente parking, absolutely, we have parkings, of course. También quería preguntar, usted mencionaba que el área de archivo es como una parte académica, pero si solo son oficinas, sería entonces la otra palabra. Administrative, sí, ahí sería... administrative room. Okay. Y no sé si también pondríamos el área de recursos humanos, contabilidad. Qué bueno, porque aquí tenemos a Yanira en el área de finanzas. ¿Y cómo es que se le llama ese room? Vea, esa área de finanzas se le llama accounting. Accounting office. O finance office. No sé si tengo a alguien aquí de recursos humanos, pero no sé, no creo tener a alguien de recursos humanos. Pero a recursos humanos se le llaman HR. HR. Recursos humanos, human resources, HR. ¿Ya? Son nosotros en... El área de la oficina de recursos humanos es HR office. El área de finanzas, accounting office.
Ajá, pero también otra área que hay en donde yo trabajo es una oficinas de entrevistas. No sé cómo se le llamaría. Qué bueno, las oficinas de entrevistas se le llaman recruitment. Recruitment, de reclutamiento, ¿verdad? Recruitment rooms. Or even meeting, ¿verdad? Conference rooms, o incluso ustedes le pueden llamar a esas, en esas áreas de entrevista, conference room. ¿Verdad? El conference room. En algunos lugares le llaman offices, en otros le llaman rooms. Ambos están correctos, ¿verdad? Ya sea que usted le llame office o ya sea que usted le llame room, ambas están correctas. Para el área de archivo, lo más ideal es que le llamemos administrative records. ¿Verdad? Records. Creo que el trabajo de algunos de ustedes es bien administrativo, así que it's good. Va, ahora ya sabemos, proseguimos el siguiente tema y vamos a irnos a aprender cómo decir hay una, hay varias, hay muchas, right? ¿Cómo decimos hay un, hay una oficina, hay un parqueo, hay muchos parqueos, hay muchas oficinas? ¿Cómo decimos eso, verdad? El día de ahora vamos a aprender acerca del there is y vamos a aprender también acerca del there are. El there is lo utilizamos cuando es un plural y significa hay un, hay una, ¿verdad? Es singular, perdón, singular. So there is singular y lo utilizamos para decir hay un, hay una, ¿verdad? Por ejemplo, en mi trabajo hay un baño, por ejemplo. Entonces, yo voy a decir, in my job or in my work or at work, we have or there is one bathroom. There is, digan conmigo, there is. There is. Vamos a sustituir el one por un a o an. Okay. Por ejemplo, there is an ATM across the street. There is an ATM at the office. Y si ustedes se fijan, aquí necesitamos también las preposiciones de tiempo, ¿verdad? De lugar. In, on, at. Es muy probable que las necesitemos, así que muy pilas aquí. Si yo quiero decir hay un, y si ustedes no saben qué es un ATM, ¿alguien sabe qué es un ATM? Cajero. Cajero. Es un cajero, correcto. Es un cajero, ok. So, good job. So, cuando nosotros utilizamos un o una, le ponemos, en vez de one, le ponemos a o an. All right. Por ejemplo, yo puedo decir, hay una oficina de recursos humanos. There is an office of HR. There is an HR office. ¿Cómo utilizamos a para sustituir cuando tenemos la siguiente palabra que inicie con una consonante? Cuando inicia con una consonante, por ejemplo, el recruitment center, que es algo parecido como en lo que trabaja Magdalena, o puede ser también cualquier otro tipo de room. Por ejemplo, there is a parking lot. There is a, I don't know, lounge room for teachers. There is a conference room. There is a whatever other word que empieza con una consonante. Entonces repasemos por favor cuál es la diferencia entre ambos. Y yo lo voy a poner por acá para que todos sepamos y lo voy a marcar con el
con el plumón. Vamos a ver. Utilizamos an cuando la siguiente palabra que voy a iniciar lleva una vocal. Es una vocal. Vocal. Ustedes pueden ver más o menos ahí mis... Bien bonita se ve esa palabra, ¿verdad? Y vamos a utilizar a cuando la siguiente palabra que yo mencione es una consonante. So, es una vocal. Vocal. O una consonante. ¿Ya? Vocal y consonante. Ahora practiquemos todos, por favor. ¿Cómo se vería, cómo se verían las rooms que usted ha hecho? Y quiero que usted, por favor, me haga un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo utilizando there is an, there is a. Mucho cuidado con las consonantes y mucho cuidado también con las vocales. Vamos a ver cómo vamos. Hagamos un ejemplo, por favor, con una consonante y con una vocal. Por ejemplo, una vocal empieza como Academic Records. ATM. Con una vocal sería receptionist desk, conference room. Bathroom. Cafeteria. Todas estas palabras empiezan con una consonante. Y son también parte de nuestras oficinas en el trabajo, right? Teacher, yep. Excuse yes. me, how do you say sala de ventas? Sala de juntas. De ventas. Oh, sala de ventas. Le podemos llamar sales yes. room, sales department, yeah, sales yeah. room, sales. Sales department, sales office. ¿Es una tienda o es okay. una sala? ¿Es como algo más formal o es una tienda, Wendy? Es que, vaya, el edificio tiene la sala de ventas y tiene el taller. En la sala de ventas se encuentra, no hay recepcionista, pero está la vendedora, la encargada de la venta, ¿verdad? Entonces, la que atiende al cliente, le gira una orden, y está la diseñadora gráfica. También tenemos una diseñadora de página web. En la oficina de la jefa, ¿verdad? Y está el taller, estamos nosotros. No sé cómo. Yo digo que sí, podría decir que es tienda, ¿verdad? Pero sí, está todo en un solo edificio. Ah, tanto okay. la sala de ventas como el taller. Ah, ok, that's fine, that's fine. De hecho, yo en mi oficina, en mi edificio, también todo está junto, ¿verdad? Pero cada departamento tiene como su área, ¿verdad? Entonces, lo mismo le pasa a usted. En ese caso, yo le podría decir, si de la forma como usted me lo describe, yo lo diría algo así como un sales department, instead of a sales room, porque no hay una oficina específica, ¿verdad? Sino yo le diría un departamento, ¿ya? Un departamento. Y eso es algo que para sí. todos es muy importante. Muchos de nuestros trabajos no tenemos una oficina con una puerta. Entonces, cuando no tengamos una oficina con una puerta, nosotros le podemos llamar department. The
department, que es un departamento o una área específica de la empresa, ¿verdad? Department. Thank you, teacher. Very good. Sales department, se oye muy bien para usted, Wendy. Muy bien, vamos a escuchar algunos ejemplos de los que ustedes han hecho. Elsie, tell me one example. Okay. there is, yo le hice en general, there is an apple on the table. Huh? Yes, very good. There is a bathroom in my office. Okay, very good. There you go. You're okay. That's good. That's good. Yes. Another one, Jesse, another example. Okay, teacher. At work, there is a conference room. Okay, very good. Awesome. There is an administrative room. Administrative records room. Okay, very good. Awesome. That's great. Another example, Alberto. Example with an, example with a. There is an, there is a. An. Mm. There is an airport. There is an airport. Okay. There is a lab. Okay, very good. That's awesome. Okay, very good. There is a lab. Okay, very good. Now, esto es cuando es positivo, chicos, pero cuando es negativo, nosotros utilizamos there is no, o sea, no hay nada de eso, all right? Entonces, is no auditorium. There is no auditorium, correct, correct, very good. There is no bathrooms. There is no conference room. There is no laboratory or lab, right? Okay. So, no hay. Ese es el todo lo opuesto, right? There is no parking. Teacher. Yep. Parking lot, dijo usted. Sí, parking lot. En general, cuando decimos parking, se dice lot. ¿Verdad? Lot que es una área, ¿verdad? Ah. Parking lot. Una área. El lote, pues. ¿Verdad? Lote de parking. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con el uso de there is, que es solamente para singular, Tim? No. It's okay. Vamos a continuar con el there are. El there are lo utilizamos para plural. O sea, cuando habemos, cuando hay muchas oficinas, muchas, hay en abundancia, ¿verdad? Muy bien. Cuando son varias o más de dos, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, there are a lot of, there are some. There are a lot of, y quiero que lo escuchen como digo todo junto, ¿verdad? There are a lot of, yo lo digo todo junto, a lot of, all right? There are a lot of. There are a lovers. A lot of. A lot of. Ok, vamos a decirlo todos juntos, todo seguido, ¿verdad? There are. There are a lot of. There are a lot of. There you go. Good job, Janita. Good job. There are a lot of. There are a lot of. There are a lot of companies down street, right? A lot of. There are a lot of companies. There are a lot of classrooms. There are a lot of. Classroom. There are a lot of offices. There are a lot of offices. Okay. There are a lot of floors. There are a lot of floors. Floors. ¿Qué significa floors?
pisos, floors, ¿verdad? Floor. Como la canción de J-Lo, ¿verdad? Dance on the dance floor, ¿verdad? On the floor. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice junto? There are a lot of. There are a lot of. There are a lot of. Vale, vamos a practicar esa partecita de there are a lot of. Todos nos ponemos en mute y vamos a practicarlo solitos. Todos nos ponemos en mute y vamos a practicarlo solitos. There are a lot of. Nos ponemos todos en mute y traten de decirlo rápido, ¿verdad? Pónganse esa chispa de despegar la lengua. Este es un trabalenguas, Tim. Este es un trabalenguas, así que quiero que todos se practiquen, ¿verdad? Todos practiquen este trabalenguas. Díganlo lo más rápido que puedan. There are a lot of. There are a lot of. There are a lot of. Mientras ustedes están practicando, solo pónganse el mute, ¿verdad? Cuando les esté llamando. Y vamos a ver quiénes están con nosotros. Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Perfect. Carolina Cardona. Present, teacher. Dina Chinchilla. Edward Cruz. Edgar present, Cruz. Teacher. Present. Elsie Merino, thank you. Present, teacher. Thank you. Ever Ortiz. Present, teacher. Perfect. Yanira López. Marisol Menjivar. Present, teacher. Perfect, thank you. There are a lot of Adán Asensio. Federico Campos. Roberto Cruz. Alberto Rivas. Present. Juan José Cerón. Present, teacher. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Magdalena present. Rivera. Thank you so much. Present, thank you. Teacher. Thank you, thank you. Raúl Alvarado. Samuel Tejada. I'm present, teacher. Sonia Elizabeth. Yesenia Emperatriz. Present, teacher. And Dominica. Okay, perfect. So, vamos a ver, Tim, ¿cómo se dice entonces there are a lot of? There are a lot of. 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 Very good. There are a lot of. Okay, very good. Escucho que algunos dicen there are a lot, lot, ¿verdad? Y no se dice lot, se dice lot. There are a lot of. There are a lot of. There are a lot of. A lot of. There are a lot of. Very good. Ahora sí lo escucho mejor. Ahora vamos a aprender el siguiente. There are some. There are some. There are some offices. There are some supermarkets. There are some supermarkets on the road. There are some. Yo escucho que algunos no están teniendo una buena pronunciación. Ayúdenme ahí por el, con el mute. There are some. Ayúdenme todos con el mute, solamente para asegurarme que todos sus compañeros escuchen la buena pronunciación. So, la pronunciación de there es cuando usted hace bastante énfasis en el there, con la D. All right? Así que está bien hacer un énfasis en, y exagerar el sonido de there. Yo, como soy latino, este sonido no me va a salir natural. Entonces, yo tengo que exagerarlo para que se me oiga bien. ¿Cómo lo tengo que decir? There are some.
There are some. There are some. Okay, very good. ¿Cómo digo? There are some. Así que en mute, todos por favor lo practican. There are some. There are some. There are some. Okay, very good. ¿Qué significa there are a lot of? Significa hay muchos, en abundancia, right? ¿Qué significa there are some? Hay algunos. Some es algunos. Hay algunos. Y there are no es no hay. No hay en plural, ¿verdad? No hay hospitals. There are no hospitals on the virus street. There are no bathrooms. There are no bathrooms. There are no offices. There are no classrooms. There are no chairs. There are no tables. Right? Very good. Okay, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a practicar todos, team. ¿Verdad? Y miren estos ejemplos que de tener, que tengo aquí por, en pantalla. Y vamos a ver. Alberto, me ayuda con el primer ejemplo que tenemos acá de Mr. Pass. Okay. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Comfortable. Comfortable no existe. And it's comfortable. Comfortable rooms. Se lo puede enseñar a decir correctamente. ¿Qué significa confortable? Significa cómodo. ¿Ya? Cómodo, ¿ya? ¿Y cómo se dice? Hay dos formas de decir esta palabra correctamente. La primera es la más difícil, que es la gringa. La gringa, ellos dicen comfortable. 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 Esta es la gringa, ¿verdad? La americana. La forma latina es comfortable. 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 ¿Ok? Usted puede decirlo de las dos formas. Comfortable, comfortable. And both are okay. Vale, vamos a practicarlo todos juntos, como periquitos. Todos juntos como periquitos. Comfortable. 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 Okay, correcto. Esa es la forma americana, ¿verdad? Esa es la forma americana. La forma latina, comfortable. 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 Okay. Ustedes deciden cuál de las dos se quedan porque las dos están bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Continuemos, Alberto, por favor. Alberto, you're mute, I believe. Comfortable rooms. Comfortable rooms. Room. Alberto, I think that you are on mute. Sorry. Okay. I'm sorry. There are comfortable rooms. Yeah, there you go. Better. Yes. Okay. There's a good parking lot. Huge. 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 There you go.
there's huge parking lot. ¿Qué significa huge, guys? Enorme. Enorme, okay. Huge es enorme. Okay. Enorme. Okay, continue. Yeah. There are three high-tech elevators. High-tech elevators. High-tech elevators. Good job, good job. Vaya, vamos a aprenderlo y vamos a decirlo todos, todos en mute, por favor, y vamos a practicarlo todos juntos. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. Huge is very big. Very big. There are three high-tech elevators. ¿Dónde creen que trabaja este tipo? ¿Alguien sabe que, o alguien me puede decir dónde puede trabajar él? Where does he work? In a hotel. Hotel. Maybe on a call center. Okay, very good. And then we have Mr. Aguilar or Miss Aguilar. There is a narrow reception area. Narrow es pequeñito, chiquitito. Narrow. Chiquitito. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. And there are small offices. Where do you think she works? Receptionist? Maybe a receptionist? Uh-huh. Any other idea, team? Where does she work? Maybe on a... Maybe a secretary. Maybe she is a secretary, okay. Maybe she works at a school? Yes. Okay. Maybe. Maybe at a university? No. No? So maybe at a private school? Yes. Private school? Yeah, would that be? Yes. All right, very good. All right, so I'm going to ask everybody to do the following. Nos vamos a ir en equipos, en pequeños equipos de trabajo, en los breakout rooms. Y lo que vamos a hacer, Tim, es que nos vamos a ir a crear un mapa de todas las cosas que ustedes consideran que hay en su trabajo que les sirve. ¿Ya? Vamos a crear un mapa y en ese mapa lo que vamos a hacer es que vamos a escribir en pequeñitos letras, ¿ya? Practicando el there is y there are. ¿Okay? So vamos a hacer un mapa, así como ustedes lo ven ahí. Vea un mapa donde estén las áreas de trabajo de la que hemos hablado. Y vamos a practicar con oraciones pequeñitas, vea, la frase de there is, there are. All right. Okay. Así que vamos a hacer todos un mapa. Nos vamos a ir todos al breakout room. Vamos a irnos en pequeños grupos para que podamos practicar todos juntos. Los mando en grupos para que se puedan apoyar entre todos, ¿verdad? Apóyense entre todos, ¿vea? Sabiendo que entre todos podemos llegar a una mejor práctica. Y así puedan aclarar sus dudas. Yo lo voy a ir a visitar por ahí para ver cómo van. Si tienen alguna pregunta con la pronunciación, si tienen alguna pregunta o alguna duda, yo voy a llegar a aclarar todas esas dudas. Así que pueden irse todos a los breakout rooms and I'll see you there, guys. Nos vemos allá. Okay.
I can see some people is doing it. Lo único que tienen que hacer son un mapa practicando el there is, there are. Gerard Lot es maestro cuando hay muchas cosas. There are a lot of. Sí, es cuando hay muchas cosas o hay variedad de cosas. Entonces estaría bien si yo escribo: There are a lot of tables and decks. Desks, yes. Yes, it's good. It's good, yes. Y there are some. Es hay algunos. Hay algunos, okay. Y lo que no hay sería there are another. There are not. Uh-huh. There are some. Sure. Teacher, y el plural para Academic Records es hasta el final, ¿verdad? Correcto, el plural es hasta el final solo, porque el Academic solamente es un adjetivo. Un adjetivo. Ok, thank you. Good job, yes. Entonces estaría decir, there are some parking flow. Parking lot? Mm-hmm, parking lot. O solo parking. Oh, solo parking. Solo parking. There are some parking. Yep, there are some parking. Mm. Mm-hmm. Okay. I'm gonna jump. Me voy a ir a otro equipo. I'm gonna jump into another group, but thank you guys. You're doing well. Thank you, teacher. Okay, thank you.
For example, if there are two bathrooms, maybe a conference room. Soccer field es estadio. Cancha. Ah, acá. There is a meeting. Ese era el primero. There is a meeting room. El otro ejemplo. There is not an office. El otro sería. There are not parking. Para usar el siguiente sería. There are a lot of antennas. Antenas. Y me faltaría el there are some. Que hay algunos. No se me ocurre nada. Hay algunos. Is. There are some. There are some bueno, voy a inventar uno porque sí. Para el ejemplo. Ajá, para el ejemplo, porque voy a poner que hay algunos. Yo lo que no he hecho con los notes. They are... Ya solo ese ejemplo me falta. Hay algunos, ¿verdad? En mi oficina sí. Hay algunos árboles. Hay algunos árboles. Chambrosos. No, hay algunos árboles. Eso siempre hay. Abundan en todos lados. Ese tiene que ser el. Gossip. They are a lot of. There are a lot of gossip girls. That is true, Ok, vaya, entonces yo le voy a poner que hay algunos, bueno, a lot of antennas y... There are some. Bus, jefe. No. Teacher, para referirme a. Ajá, en el lugar. Perdón. Teacher, sorry, the question. Yep.
What's the question? Podríamos, en el ejemplo, porque estoy ahorita topado de mente. Para usar el ejemplo, there are some, yo iba a poner, hay algunos jefes, porque ahí se reúnen de varios departamentos, Fibra, uh-huh. HFC. Uh-huh. Ahí tienen sus oficinas, ¿verdad? Entonces hay alrededor de 4 jefes ahí. Okay. There are some boss. Yo diría como, si hay oficinas, llamémosle oficinas o rooms. Entonces yo le diría algo así como, there are some managers' offices. There are some managers' offices. Manager okay. offices. Offices, en plural. There are some. Manager offices. Manager no lleva plural. Question. Manager offices. Teacher. Yes. ¿Y para gimnasio? Okay. ¿O cómo sería? ¿Para gimnasio? Ajá. ¿O gym. Un cuarto de ejercicio sería? No, gym. The gym. Solo gym. 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 Solo gym. The gym. Así. ¿Y algunas máquinas? ¿Máquinas de qué? Máquinas. Ah, máquinas de hacer pacas. Son máquinas industriales, digamos. Industrial. Para decir, in my world, there are some machines. There you go. Machine. That's better. Machines. Machine. Y me gusta cómo lo está pronunciando. Me gusta cómo está pronunciando. There are some. There are a lot of. Eso me gusta cómo lo están pronunciando. O sea, así se oye bien en inglés. Good job. Okay. Thank you. Ok, Magdalena ya tiene todos sus ejemplos. Ella dice que sí. ¿Ah? Estamos haciendo uno. El mapa, ¿verdad? Estamos haciendo el mapita. Estamos haciendo el mapita de dónde estamos para que usted se ubique, ¿verdad? Y a la par del mapita, usted está escribiendo todas las oraciones, ¿verdad? O uh-huh. a un lado del mapita usted está escribiendo las oraciones. Ok, voy a hacer mapita, que no tenía el mapita. Esto me falta. Lo voy a hacer como un edificio para ah que... lo podemos hacer como un edificio tranquilos, ¿verdad? Lo importante first es que plant, lo importante es que lo lobby. Hagamos. El lobby sería la primera planta. Y para mencionar. ¿Y? Carlos, qué dolor no. me dio en el corazón eso. ¿Cómo se dice plant? ¿Qué? Plant. ¿Cómo está eso? Plant. ¿Una planta? ¿Un plant? No, primera planta dije. Primera planta. Floor. Floor. And first floor. First floor, second floor. First floor, second floor. Sí, pero dije primera planta. Plant es una plantita, no. Es una plantita, una matita, ese es un plant, ¿ok? Ok. Ok, first floor. Bueno, sí but. Pueden haber, there are a lot of plants, probably. Sí, hay plantitas en todo. A lot of plants. Yes, probably. Plants. But, y para mencionar, teacher, el área donde está el abogado. Ah, the lawyer office. Lawyer office. The lawyer office. Lawyer. Ok, va, me voy a ir a otro equipo para darles apoyo a los demás, así que ya regreso. Okay, cuando hayan terminado, practíquenlo, ¿verdad? Cuando hayan terminado, ustedes practíquenlo juntos para que, pues, aprovechemos el tiempo, ¿right? De comer para guardar dinero. Hello, teacher. No audio.
Mudito. Hello. Hello. I'm hoping that you are practicing. Espero que estemos practicando. Esto teníamos que hacer, algo así. Cabal, algo así, ¿verdad? Donde nosotros escribamos las oraciones. Ay, no. Ese está más ordenadito, ¿ve? Está bien ordenado, bien ordenado. Y ahí le vamos, en ese mapa le vamos a escribir todos los departamentos. Y si pueden escribirle también las oraciones de there are, ¿ya? There is, there are some, there are a lot of, there is no, ¿ok? So, lo que vamos a hacer es también, no solamente hacer el mapa, sino también crear oraciones para que nos ayuden a explicar ese mapita. Porque después lo vamos a explicar juntos. Vea, ustedes me lo van a enseñar en la pantalla y me lo van a explicar. Teacher, how this, how is a bordado, que, bueno, ahí el trabajo, digamos, podemos decir que hay áreas, ¿verdad? Porque como te dijo, no hay por pared. Entonces, son aquí en el espacio donde trabaja, ¿verdad? Digamos que la única que tiene un room es la jefe y nadie más. Bedroom, ¿verdad? O bedroom, no sé. El office, el manager office. Manager office. Vaya, en el caso está la máquina, que la máquina para bordar. Está el muchacho que hace serigrafía. En el área de vasilleros. Está el área de corte, digamos así, que solo es la mesa, ¿verdad? Donde el muchacho trabaja, tiene la tela, luego la corta. Está donde el papel es, digamos, otro, están todas las máquinas. La bodega que también. Y, digamos, como le decía yo, los diseñadores, frascos, página web, que no solo tienen su espacio, va su mesa y su equipo trabaja. A eso es que no, por ejemplo, no sé cómo ponerle. No nos compliquemos, o sea, si en este caso estamos en beginners, así que no nos vamos a complicar, porque después recuerde que todo esto usted lo va a seguir aprendiendo a medida que usted vaya avanzando en su proceso de aprendizaje. Así que no nos compliquemos, mejor hagamos algo. Yo al área, por ejemplo, al área donde usted trabaja, que es el área de costura, el área de las máquinas y todo, a toda esa área yo le pondría workshop. Porque es un área donde trabajan todos, que es como un tallercito, ¿verdad? Pequeñito, con maquinitas, mesas, tijeras, ¿verdad? So, en esas áreas de trabajo yo le llamaría workshop. Usted trabajaría en el área de workshop, que es un tallercito, taller, ¿verdad? Workshop no solamente es para maquinaria pesada, para mecánicos, para soldadores, no. Workshop también funciona para fábricas. Workshop también funciona para áreas técnicas de trabajo. Okay. So, no worries. No nos compliquemos mucho ahí para que no tengamos ahí la complicación. No, tranquila. Hagámoslo lo más sencillo posible. Aún en el trabajo soy complicada. No, tranquila, no pasa nada. Lo bueno es que está interesada en aprender. I like that, me encanta eso. A que esté interesada. Ya cambié mi mapa. I like it. Ya cambié mi mapa. Es que ahí había hecho una choricera y allí decían los nombres de qué había ahí, ve. Pero no le había puesto todo, ve. Y ya tengo el área, ya tengo el área de usted para de juegos. El área de juegos es el playground. Playground es play, p l a i perdón p
P-L-A-Y. Play. Y. Mm-hmm. Ground. ¿Sí? G R G R R O O U U and N N E N N D. D. Yes. Ground. Ground. Play. Playground. Playground, okay. Yes. Playground. Este es el área de juegos. Ok. Bodega. Bodega, storage. 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 Y cuando me refiera al área de la parvularia es kindergarten. Kindergarten, yes. For kindergarten. 5, kindergarten 6. There you go. There you go. Good job. I spell it S-T-O-R-E-G-H. G-A. Storage. S. Okay. We're going to repeat it one more time. S-T. O R E A store A. We're going to repeat it one more time. Creo que tenemos un delay ahí de un par de segundos. we're going to repeat it one more time. Is S T O R A G E storage. Okay. Storage. Thank you. All right. Very good. All right. I'm gonna go to dice Juan José Cerón que está un poco mal de salud, dice que por eso no se ha conectado. Sí, sí, él está un poquitito mal de salud, así que no se preocupe, pero aquí están ustedes trabajando y I like it. Thank you so much. Me voy a ir a otro equipo. Ya casi solo le voy a dar tres minutos más. 3 minutes more. ¿Verdad? ¿Y bueno, los pango también entonces? No, en Comalapa. Comalapa. Ah. Juan Ricardo, Ever y Edgar. Juan Alberto está en Ilopango. Yep. Qué chido. No entendí por qué le llamaban así a los edificios. 100, 200. Yeah, and because there are 4 buildings. And solo que así están divididos. En el que estoy yo es el Building 100, que es el 100. ¿No es por capacidad? No. Ah, ok. En mi caso, the edification es Hangar 47. Yeah. For the infrastructure. For security, too. Hello. Hi, teacher. Hi, Samu. Samu, I just wanted remind you that we have today the meeting. All right. So we have today los 10 minutos de reinforcement. Si puedes quedarte conmigo, los 10 minutos de reinforcement sería genial. Yes, teacher, I can. Perfect. Thank you very much. Les estoy dando un minuto más para que terminen, para que tengamos un par de ejemplos. Así que, thank you, team. Thank you, DJ. You're welcome.
¿Qué pasó? ¿Qué hizo al y qué hizo Carlos al Carlos Martínez? Quiero saber qué hizo. Quiero saber qué hizo Carlos Alberto Segura. Quería ver si me estaba viendo a mí. No sé, me hizo. Por eso. Tim, Carlos Alberto Segura me hizo una cara de. Me agarró con las manos en la masa. All right, very good. Bueno, en este momento les voy a pedir a todos que por favor hagamos un happy hour y ustedes me van a explicar con los ejemplos que han hecho en sus mapas. Ustedes nos van a enseñar su mapa aquí en la pantalla, ¿ya? Nos van a enseñar el mapa y ustedes nos van a decir there is, there are, ¿ya? Y ustedes nos van a enseñar cómo es que cada una de sus cosas se hace en su trabajo, ¿ya? Algunos de ustedes no me hicieron el mapa. Sí, está bien, yo ya lo sé. Ya lo sé. ¿Ya? Pero para los que sí hicieron el mapa, les voy a pedir por favor que se preparen. Les voy a dar 3 minutos para que todos se preparen y desde su camarita nos pueda presentar, ¿verdad? Lo que usted ha hecho y usted me diga en inglés, there is, there are some, there are a lot of, all right? So, all right, very good, very good. Ustedes me van a presentar en inglés. This is going to be the full happy hour. Y tenemos un par de minutos para eso. All right, esta actividad, por cierto, está en el manual. Es parte de la actividad del manual. So, thank you very much. Solo les voy a pedir a un par para que se preparen, ¿verdad? Y la primera persona que va a enseñarnos en su mapa, ¿verdad? Va a ser nada más y nada menos que... Todos así como, oh, no, que no me vea a mí. Yo no, por favor. No, teacher, not me. All right. So let's hear Alberto. Alberto, you go first, okay? Full happy hour. Alberto Rivas, 3, 2, 1. Let's go. So, Alberto Rivas, can you please tell us? Yes. Yes, can you hear me, teacher? Yes, thank you. Can you hear me? Yes. Okay. Good night, classmate. My in my world is one edification the 3 floors. Okay. And there is one workshop in the first floor. There is one or there is a. Is the edification is the 3 floors. Okay. The first floor. And there is a workshop. Okay, very good. Workshop. And there is a lab. And, okay. And there is a computer classroom. Uh-huh. And there is a library. Library, yes. And there is a bedroom. Okay. The second floor is our classroom. There are a classroom. Very good. Yes. In the classroom there are tables and decks. A lot of or just some of them? The lot of.
A lot. There are tables and desks. Okay, very good. Okay, in the three floor, there are a lot of classroom. There are a lot of classrooms. Yes. And only that teacher. Perfect. Thank you so much. Good job. Good job, Alberto. Thank you. Jesse, you go next. You are on mute, I believe. Sorry. Okay, there you go. Go ahead. This is my map. There are a lot of desks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are a lot of desks. There are a lot of computer. There are some files in this place. There is a conference room. There are two offices. Okay. Rector office and vice rector office. Okay. There are lobby desk. Okay. There are some plants. Very good. Okay, that's good. Awesome. Yes. Good job, Jesse. All right. Carolina, you go next. Okay. Is my work. In my work, there is a library. Library. Yes, okay. There's a laboratory. Lab. Just lab. Lab. Okay. Yeah. This I love. There are a lot of classroom. Yes, okay. there are a lot of bathrooms. There are some playground. There is an office. There are some entry. There is a teacher lounge. There is a computer room. There are a small office. Okay, good job, Carolina. Yes, okay. I am so happy for you, absolutely. All right, very good, team. So as a final activity, muchas gracias a todos los que trabajaron. Aplausos para todos los que nos hicieron la demonstration. Good job. Yes, team, yes. Me encanta ese commitment, ¿verdad? I really like it. Y antes de terminar, quiero que todos, por favor, se vayan a su manual. Vámonos todos al manual. We're going to go to the page number 42. Unidad 4, unit 4, página
42. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en el ejercicio número 5. All right. Exercise number 5. All right. So we're going to go for exercise number 5. And you can say hi to my beautiful niece. Exercise number 5. All right. So we're going to go to exercise number 5. Y en el ejercicio número 5 del manual, ustedes van a encontrar por ahí algunas oraciones que ustedes necesitan agregarles el there is, there are some, there are a lot of. All right. Así que les voy a pedir a todos que por favor se vayan a al manual. Nos vamos todos al manual. ¿Qué página, teacher? Y va a ser la página 42. Page 42. Page 42 del manual. Justo en este momento se los estoy proyectando en pantalla. Deme un minuto, por favor. Unidad número 4. Nos vamos a ir a la página 42. Y es este ejercicio que ustedes van a ver justo en pantalla en este momento, que es el ejercicio número 5. Este que está en pantalla justo en este momento, donde dice complete the exercise with there is or there are. And a quantifier. There are no, there is a, there is an, there are a lot of, there are some. Les voy a dar 5 minutos para que terminemos este ejercicio en la plataforma. We're going to work on the platform. Trabajamos en la plataforma. Trabajamos en el manual. So everybody should be working right now. Y vamos a ver qué tan bien entienden estas oraciones que están acá. No se olviden que el día de mañana van a recibir un correo donde en ese correo, vea, les van a pedir que llenen una encuesta de satisfacción. Les voy a pedir a todos que no llenen esa encuesta de satisfacción hasta el día miércoles que lo hagamos juntos. Ok, para los nuevos que están conmigo y que no pudieron entrar al inicio de la clase, el día de mañana van a recibir una encuesta de satisfacción. Les voy a pedir que no llenen esta encuesta de satisfacción hasta el día miércoles conmigo. Yo les voy a enseñar cómo vamos a llenar esa encuesta de satisfacción. Lo vamos a hacer todos juntos. Si es posible que usted tenga una computadora, le voy a pedir por favor que pueda trabajar ese día en la clase desde una computadora. Eso sería lo más ideal. Repito, team, para todos los que están en este momento conmigo, el día de mañana, viernes, vamos a recibir una encuesta de satisfacción de INSAFORP. Les pido por favor que no llenen esa encuesta hasta que el día miércoles que lo hagan conmigo. Yo los voy a acompañar a llenar esa encuesta y lo vamos a hacer juntos. Es prohibido que ustedes la hagan antes. Eso lo vamos a hacer juntos el día miércoles. Así que es prohibido que lo hagan antes. Tiene que ser conmigo. INSAFORP tiene que verlo a usted en el video haciendo la encuesta.
No me pregunten por qué, vea. Insafor lo quiere ver llenando esa encuesta en el video. ¿Dónde, teacher? Thank you so much, Elsie. ¡Qué rápido! ¡Qué bueno! Bueno, muy bien, Elsie. Good job. Está fácil, ¿verdad? Está muy fácil, Elsie. Team, no se le puede olvidar. No quiero que llenen esa encuesta de satisfacción, ¿verdad? Por favor, don't do it hasta el día miércoles. All right, son las 10 de la noche. Recuerden que todos tenemos la tarea del día de ahora, ¿verdad? Así que espero que todos vayan llenándola en la plataforma para que no tengan todas las tareas el último día acumuladas. El día de mañana tenemos la clase número 17, ¿verdad? Sería la clase número 17. Así que les pido por favor que se queden conmigo en la clase de mañana, ¿verdad? Perdón, la clase de mañana sería la clase número 18. Sería la clase número 18. El día de mañana vamos a tener práctica, así que pónganse todas las pilas y vamos a pasar en este momento attendance, si están en la meeting y se pueden retirar después que yo llame su nombre, ¿ok? Así que vamos a llamar por nombre y lo vamos a hacer al revés esta vez. So, Wendy, you go first. Wendy García. I see you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Okay. Jesse Escoto. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Sonia Elizabeth Gómez. Samu Tejada. Samu, te quedas conmigo 10 minutos si tú quieres. Okay. I'm here. Awesome. Thank you so much. Thank you so much, Samo. Raúl Ernesto Alvarado. María Magdalena. You go, María. Thank you so much. Bye-bye. Present. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Good night. Bye. Good night. Juan José Cerón. Alberto Rivas. Thank you so much. Bye-bye.
Bye. Thank you so much. Bye bye. Roberto Rivas, Roberto Torres. Me voy a partir el pollo. Federico Campos. Adán Asensio. Marisol Mengíbar. Yanira López. Present teacher, good night. Good night. Ever Ortiz. Present teacher, good night. Present teacher. Elsa, thank you, good night. Elsie Merino, good night. Present teacher, good night, bye. Hey, Edgar Cruz. Present teacher. Bye, Edgar. Have a good one. Bye. Have a good one. Dina Noemi. Good night. Carolina Cardona. Good night, present. Bye bye. Bye bye. And Carlos Alberto Segura, thank you so much. Present teacher, good night. Good night, bye bye. Hola Samu, gracias por conectarte. Estos son prácticamente 10 minutos, ¿verdad? Donde no te voy a quitar mucho tiempo, solamente quería preguntarte cómo te sientes con las clases. Yo sé que tú ya te sientes cómodo, ¿verdad? Yo sé que también tú tienes experiencia en el idioma, pero cuéntame cómo te has sentido estas clases. ¿Sientes que te han ayudado un poquito, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En qué puedo ayudarte como maestro? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Ok, teacher. No, pues, la verdad, sí siento que me han ayudado bastante. Porque hay muchas cosas que se me habían olvidado. Y entonces, pues, también ya empezar a estudiar es como que uno agarra un poco más de, ¿qué? De disciplina. Y querer aprender. Buenísimo. Solamente te quería preguntar si tenés alguna duda de alguna de las clases, para tal vez podemos aprovechar estos minutitos para que puedas tener un reinforcement, o si tienes alguna pregunta, ¿verdad? Con respecto al tema desarrollado el día de ahora. He estado viendo, y bueno, una duda en específico, creo que no, teacher, no, creo que de todo lo que hemos estudiado, no. Ajá, no tengo alguna duda. Muy bien, bueno, solamente eso. Si no tienes ninguna duda, muchas gracias, Samu, por quedarte estos minutitos. De mi lado, eso es todo, así que you can have a good night. Thank you, teacher. Thank you good so night. Much. Good night, bye bye. Bye.